Estamos con Atico al norte y Ocoña al sur. Y aquí ven ustedes el decaimiento, el huaico que ha habido aquí atrás, que ha bloqueado la carretera. Están trabajando 24 horas sobre 24 para tener un pase, ojalá, para el 28. Pero será un pase por horas de una sola fila india y después en el otro sentido. Estamos trabajando a full y aquí en la Provías Nacional más el contratista que está en esta zona, Obrainsa, están trabajando fuertemente. El jefe de la obra es el caballero aquí. A ver, José Carrión. José Carrión, el ingeniero Carrión, está trabajando. ¿Y dónde está el jefe de Provías que estaba presente, por ahí? Presente. Ya, ahí está. Ricardo. A voluntama. Ya. Bueno, eso es lo que les quería contar, o sea que estamos trabajando. Ahora, al final, hablando con estos caballeros, hay la pregunta si realmente la carretera debería pasar por aquí. No, porque quizás debería pasar más arriba, más atrás. Es un poquito más largo, pero es mucho más ancho, más plano. Más seguro e idóneo que esto, que puede ser una carretera para unos cuantos turistas y pescadores. Hay pase para carros chicos arriba y atrás. Sí, hay pase por atrás. Pero los camiones grandes no pueden pasar por ahí. Presidente, ¿qué medidas se van a tomar? Hay un poco de preocupación por parte de los transportistas, puesto que la carga pesada aún no puede ser trasladada de un lugar a otro. Bueno, hoy es lunes, la carga podrá pasar, ojalá, el 28, que es viernes. Y por mientras vamos a hablar con la Marina de Guerra del Perú para que hagan lo que hicieron entre el Callao y Paita, que lo hagan ahora entre el Callao y Matarani. Básicamente, ¿qué es lo que ha complicado las labores del personal que está a cargo de...? Se ha caído el cerro. Bueno, este es un cerro inmenso que arriba se llama Cerro de Arena, que es una mezcla de arena y rocas que las vemos aquí, y se ha caído con el temblor muy fuerte que hubo hace una semana, que fue de grado 6,5 en la escala Richter. Ahora hay muchos cuestionamientos sobre si la vía debería permanecer en este tramo debido a la inestabilidad del piso. ¿Qué medidas se van a tomar sobre ello? Bueno, el piso no lo podemos cambiar. Lo que tenemos que ver es si se cambia la ubicación de la carretera en los lugares más expuestos. Más al sur hay la vía Camaná-Matarani, que también desfila por un territorio parecido que se terminó hace uno o dos años atrás, que también está en un terreno similar. Todo el Perú es una zona montañosa, es el país de los mil valles, de los grandes cerros, de los inmensos arenales. Es muy difícil construir carreteras aquí. ¿Qué cantidad de trabajadores están abocados a esto? A ver, ministro. ¿Cuánta gente estamos? Pregúntale al caballero. ¿Cuánta gente tenemos ahora? Tenemos, estamos con dos excavadoras. Mañana están llegando dos tractores de 8 más. En total tendríamos 5 maquinarias pesadas, ¿no? Y 20 personas. Hay que notar. Lo importante es la maquinaria, no es la gente con palas. Y hay que notar que no pueden entrar mucho más máquinas, ¿no? La maquinaria irá entrando en función a cómo se va despejando el camino. Más máquinas en este momento harían cola para empezar a trabajar. Recién esta mañana la primera máquina ha podido coronar la cima y esperemos pues que ahora, a partir de ahora, ya se pueda allanar el camino para una transitabilidad completa hacia el día 28. Posteriormente se irá restringiendo el tránsito para ir limpiando y dejar la carretera con su trazo original. Para ustedes pueden ver que es muy inestable, porque miren, ahí se mueve todo y se cae al abismo, mira eso, ¿no? Es bien inestable y muy peligroso. ¿Y estamos hablando de qué tipo de productos son los que no han podido trasladarse por esta zona? Bueno, lo que está embotellado en Arequipa es la cosecha de cebolla, sobre todo, pero también hay transporte de petróleo, de gas, de muchas otras cosas.
¿Ya se puede hablar de alguna cifra en pérdidas? Mire, yo prefiero hablar de cuándo vamos a poder abrir la carretera. Ciertamente hay pérdidas, pero no se han calculado. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.